Y
antes, se consintió menos, pero hoy cuando ha forzado y es honrado y además de saber entender el juego, que no estaba para romperse, él ha visto que tenía peligro, que tenía una zona tirante, que tiene una pequeña molestia en la contractura y además que creo que el cambio lo hubiéramos hecho igual. A los 5 o 10 minutos el cambio estaba hecho porque ya tenía una tarjeta y la parte izquierda de Dani Alfonso, la primera parte había sufrido un poquito y no podían entrar a nadie y uno de los dos, al irse Manzano, que tenía las papeletas para irse a, pues, para hacerlo. Tenemos que seguir partido por partido. Y pienso que tenemos que disfrutarlo, pero disfrutarlo sanamente, disfrutarlo sin conduciendo la euforia. Yo pienso que hay que estar contentos, hay que estar muy, muy contento con el equipo, hay que agradecérselo, pero hay que elogiarlo, pero al mismo tiempo no perder la humildad, porque sabemos que los partidos ahora han sido 3-3 al principio, pero que después a lo mejor el fútbol no te deja ganar un partido y después te cuesta mucho ganar uno. Ahora estamos en la sensación que tenemos de que podemos ganar en cualquier momento y tenemos que estar tranquilos, al mismo tiempo jugar con naturalidad, pero también saber tener los pies en el suelo de que tenemos que seguir trabajando. Hay que darle, hay que pedirle, hay que darle. La afición da cuando el equipo se muestra como se muestra hoy y como se muestra desde hace tiempo. Que se muestra ambicioso para ganar, se muestra sacrificado para defender y que defiende los colores del Conquense con la máxima intensidad y con mucho compromiso. Y a raíz de ahí la gente, pues hay un momento en que dice, bueno, pues los chavales a lo mejor no son de Cuenca, que quisiéramos que hubiera más, pero lo sienten y se identifican con el equipo, que es lo que yo realmente creo que intento transmitir a los jugadores. Que se identifiquen con el sitio donde están, con la ciudad, con el escudo, con la entidad y dignifiquen su profesión, que creo que es la clave para que todos los días vengan a mejorar. Y lo están haciendo perfectamente, además ganan partidos y cada día pues se van con la cabeza arriba, saboreando y al mismo tiempo pues dando la alegría a la afición, que veo que cada día está más con el equipo y es motivo de satisfacción. Y a mí, pues la verdad que no paso por ninguna puerta, es lo que la verdad, me tienen que hacer tocar puertas ahora de momento.